Gracias, queridos compatriotas. Aquí estamos con su presidente regional, con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el congresista de la República, Hugo Carrillo, por Huancavelica, con el director del programa Tambos, para inaugurar este tambo en Santo Tomás de Tapa. Así que estamos muy contentos de estar aquí, porque esta es una plataforma de servicios que estamos colocando para Santo Tomás de Pata y para todas las localidades anexas a esta zona. Acá queremos poner todos los servicios, y si nos da el alcalde un terreno más grande, ponemos más servicios para ustedes. RENIEC, Banco de la Nación, almacenes para INDECI, para Defensa Civil, para alimentos, vacunas, etc. Salud, acá también. Si hay espacio, ponemos un cuna más, etc. Es decir, queremos traer el Estado acá. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho un consejo de ministros descentralizados donde hemos ofrecido y comprometido para Huancavelica más de 3.700 millones de soles. Y obviamente, todas estas obras que está pidiendo su alcalde vamos a revisarla inmediatamente, ya que nos va a dejar el sobre, pero necesito que avancen, porque un perfil no me sirve. Un perfil, yo también puedo hacer un perfil del cerro, hago un dibujo. Pero la carretera es otra cosa, el puente es otra cosa, eso requiere estudio de ingeniería. Entonces, nosotros podemos apoyarlo, que nos den que nos pasen la obra y nosotros hacemos el estudio y financiamos la obra. Podemos hacerlo así también, para que tengan sus obras. Pero quiero decirles que este tambo significa que si en Santo Tomás de Pata no ha habido Estado y había violencia en el pasado, ahora queremos quedarnos aquí con ustedes. No simplemente que venimos y nos vamos, sino ponemos el tambo y ya nos quedamos como Estado. Yo le voy a decir a Nadine, que los quiere mucho, que les manda muchos saludos, que vea estos temas también de los tambos para poder seguir avanzando con los tambos. Ella les manda un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y me encargó darles ese saludo. Asimismo, quiero decirles que vamos a seguir construyendo más tambos en Huancavelica. Y necesitamos avanzar en esto en las comunidades. Porque acá no llegó el Estado, acá llegó la violencia, ahora les ponemos el Estado. Ahora queremos resarcir y pagar esa deuda como Estado. Probablemente no sé cuántos presidentes de la República han venido a Santo Tomás de Pata. Bueno, ahora viene un presidente nacionalista. Un presidente nacionalista que se pone su jean, sus botas y recorre el país porque fue soldado también. Y recorremos el país. Porque no se puede gobernar el Perú desde una oficina. Tenemos que recorrer, viajar el Perú y sobre todo los pueblos más pobres. Ahí vamos a estar nosotros. Muchas gracias a Santo Tomás de Pata. ¡Que viva Santo Tomás de Pata! ¡Que viva Huancavelica! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.